Cristian es parte de los casi 100.000 jóvenes salvadoreños que espera el evento Juventud este año. Luego de asistir a cada edición, afirma que tiene muchas expectativas para unir sus proyectos con más jóvenes como él. Bueno, yo he participado en 8 de los 9 Juventudes y ha sido una experiencia bastante buena, bastante enriquecedora. Es un espacio de encuentro de las juventudes organizadas y no organizadas de todo el país. Me ha permitido encontrarme con otras personas, con otros jóvenes de todo el país que quizás están haciendo lo mismo que mi organización hace en el territorio y nos permite crear redes y nos permite también conocer las experiencias que se están dando en otras partes del país. Juventud es un evento dedicado exclusivamente para jóvenes salvadoreños. Tiene como objetivo acercar a este sector del país a servicios que prestan organizaciones nacionales e internacionales en temas como educación, salud, cultura, empleo, seguridad, deportes, entre otros. Bueno, estamos por llevar a cabo la 9ª Feria de Juventud 2018 y este año hemos articulado esfuerzo con empresas como Nova y como Columbus para generar en el pabellón centroamericano un espacio de tecnología para los jóvenes. Vamos a tener una competencia de gamer, vamos a tener también con el apoyo de la UNESCO, youtubers, ¿verdad?, nacionales, en donde los jóvenes van a estar interactuando también con los jóvenes salvadoreños. La joven Fátima afirma estar emocionada, pues será la primera vez que asistirá a un Juventud. Ella espera buscar oportunidades este año. Yo creo que más que todo lo que los jóvenes ahorita es lo que están buscando es sobre el tema del empleo, el tema también de la recreación, que serían los puntos artísticos. Creo que es lo que más me llamaría la atención. También los temas organizativos que tienen los jóvenes, porque muchas personas no se dan cuenta que hay jóvenes organizados. La embajada de Taiwán se sumará al apoyo de Juventud, haciendo un donativo de $12.000 para los jóvenes participantes. Sobre este importante aporte que nos hace la República de China, Taiwán. Que serán utilizados para premiar a los jóvenes destacados en los concursos que se realizarán en el marco de la 9ª edición de Juventud. Y también la impresión de 400 camisetas que se le dará a los participantes. Juventud 2018 se llevará a cabo este 24 y 25 de agosto en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. La entrada es gratis y pueden asistir jóvenes de todo el país. Eva Velasco, TCS Noticias.